Así es, amigos, pues esta producción, esta grabación de esta muchacha cantante, Aria, la producimos aquí en el estudio. Aquí en el estudio de grabación hicimos todas estas producciones, todas estas cumbias que tiene una serie de temas que hemos grabado a través del año pasado y este año, que ya son como más de 10 temas por ahí que hemos producido aquí en el estudio. Y la pregunta del millón es si esas producciones las hicimos con batería electrónica o batería acústica. Pues realmente todas esas producciones las hemos hecho con esta batería, la Roland SPDCX Pro, el cual en un momento les voy a explicar el proceso que utilicé para grabar directamente de aquí de la Roland SPDCX Pro. Grabamos las percusiones, la cabaza, los cencerros, bueno, pues todo lo que incluye pues esta percusión electrónica lo plasmamos en todas las grabaciones. Entonces ya se dieron más o menos una idea cómo suena en disco, pues ya profesional, esta máquina. Entonces, para los que preguntaban si se podía hacer producciones musicales para discos, pues claro que sí. Esta es muy buena para hacer producciones musicales. No nomás esta máquina, también pueden checar algunos videos que he hecho también para canciones que he trabajado, la Roland CP30 y la Roland CPDCX. Pero básicamente, últimamente en toda la producción que hemos hecho con ella, hemos trabajado con la Roland CPDCX Pro, porque pues básicamente ya cargamos los samples o los sonidos que son específicamente para la producción de ella. Entonces, en un ratito les voy a explicar, bueno, en segundos, les voy a explicar el proceso que utilicé, cómo separé todos los sonidos, cómo separé las salidas para poderlos ecualizar acá en el Pro Tools o en el programa de editación, cómo poder editar, ecualizar por separado los toms. Usualmente cuando sacas directamente pues los sonidos, ya sean mono o estéreo, pues te van a dar cierto sonido bueno, pero es un poquito diferente el proceso cuando ya ecualizas por separado los toms, por separado las tarolas, por separado los platillos, los contratiempos, el pedal, el kick y cualquier otro efecto que venga de la que se haya utilizado pues aquí en la máquina. Pues ya lleva un proceso diferente para que tenga otro tipo de sonido en la grabación. Entonces eso ya es básicamente dependiendo del gusto del productor, cómo quiere que suena la ecualización. En este caso pues a mí me dieron luz verde de ecualizar a mi gusto la batería como me gustaría que sonara. Entonces pues ahí fue el resultado de cómo ecualizamos la batería, pero ya todo separado, usando los samples pues que ya vienen ya programados también la Roland SPDCX Pro. Así es que quédate más en este videito y ahorita te voy a explicar cómo tengo separadas las salidas y cómo fue el proceso de grabación. Pero por lo pronto, pues, te invito a que te suscribas a mi canal, a dislike. Y, por supuesto, si te gustan los samples, ya vienen programados también. Descárgalos en el enlace que voy a dejar aquí en la descripción de ese video. Descárgalos. Ahorita van a estar en especial todo este mes a mitad de precio en línea. Solamente en línea van a estar a mitad de precio todo el mes de enero, de diciembre, perdón, hasta llegar al 2025. Entonces, aprovecha esta oportunidad para que los descargues. Y pues déjame te explico cómo es que tengo separadas las salidas atrás en la percusión para poderlas ecualizar de diferente manera para producciones musicales. Así es que quédate. Ok, pues estamos aquí en la percusión. Quiero mostrarles un poquito más o menos cómo está configurada. Pues básicamente lo que hice pues fue, utilizamos el kick, que es el DX, perdón, es el KD7 que tenemos por aquí. Ya es viejito este trigger que tengo por aquí. Está al revés, ¿verdad? Pero es uno de los viejitos que nunca he cambiado y me ha funcionado bastante bien. Entonces no tengo necesidad pues de comprar uno nuevo porque ese me ha funcionado bastante bien. Ahora aquí tengo la programación de los toms que utilicé para esa producción y las otras producciones. He utilizado también electrónicos, pero en esta ocasión pues utilicé este. Soy un poquito diferente, pero porque les digo que es el proceso de ecualización que usualmente se utiliza para una grabación, por eso se conectan separados los sonidos. El timbalito que tengo aquí, la tarola, los contratiempos, palatillos, por supuesto ya vieron acá el bombo que utilizo. Entonces, esto es básicamente lo que utilicé para grabar
esa canción. Y déjenle, digo, las configuraciones que tengo. Pero básicamente, hagan de cuenta, bueno, vamos a irnos por acá. Tengo conectado en estos preamplificadores, tengo el bombo y las tarolas y el timbal ahí. Aquí en este preamplificador tengo los toms por separados, tom electrónicos. Y por supuesto, estas entradas van a la mixer, que son donde tengo conectados los platillos. Y ya, pues ya vine aquí a mi, ¿cómo se dice? A mi controlador o mi programa de grabación. Donde tengo ya conectado pues todo este, para que, ¿cómo se dice? Para que se grabe. Y ahorita, por ejemplo, si le pego al bombo, ahí sale la señal del bombo. Acá lo tengo. Entonces, le pego a los toms. Ahí está más o menos. Ya los tengo separados ahí en esos otros dos canales. El timbal está saliendo sobre ese canal. Y los platillos están saliendo separados por allá. Y el contratiempo, pues también lo tengo separado. Entonces, esa es la configuración que tengo para ecualizar aparte los sonidos. Ahora déjenme, les enseño las partes de atrás de la percusión. Ok, aquí atrás, la parte de trasera de la percusión, como pueden ver aquí. Entonces, aquí tengo conectados en estos dos, en las salidas master que están aquí. No sé si alcanzan a percibir. Ok, está master salidas. Tengo conectado en la izquierda, tengo el pedal, el kick. En este tengo separado el timbal y la tarola. En estas dos salidas que están acá, direct balance, tengo conectados los toms electrónicos que van las salidas aquí. Acá de este lado, pues ya vengo conectando, por ejemplo, ya los platillos. Y acá ya vengo conectando el hi-hat por sí solo, que son cuatro salidas extras, más dos del master, que son la izquierda y derecha. Y aparte, también puede sacarse por separado por los audífonos. Otra salida extra, aquí nada más que yo no la he utilizado. Pero también puede sacar otra salida extra para que sean en total de 4, 6, 7 salidas individuales para que puedas mezclar. Y por supuesto acá arriba pues es donde puedes conectar pads externos. En este caso pues estoy utilizando el pedal, el kick. Y aquí la salida que va conectada pues a mi KD7 está aquí. Está. Entonces pues es básicamente así es como tengo configuradas mis salidas para grabar aquí en el estudio. Entonces, para que se den una idea cómo lo trabajo. Y pues así es como tengo configurada mi percusión electrónica, para los que tenían esa duda y querían saber un poquito de información de que si se pueden hacer producciones musicales profesionales, pues claro que se puede. Entonces, para los que gusten descargar los samples, está en la descripción de este video, están a mitad de precio todo este mes de noviembre y mes de diciembre, a mitad de precio, solamente en línea. Ya si me los ordenan en memoria o USB por correo físico, pues es otro tipo de precio, porque hay que, pues, pagos de envío, hay que comprar la memoria, es otro gastito extra ahí, pero si los descargan en línea, están solamente a mitad de precio. Así es que aquí tengo tutoriales de cómo instalarlos, porque me han dejado algunos mensajes que han descargado los samples y que no saben cómo instalarlos. O sea, en mi canal tengo muchos videos de cómo se pueden instalar los samples, cómo puedes descargarlos. La mayoría de la gente que los ha descargado pues no ha tenido problemas, solamente a uno o dos personas que de repente pues no le hayan cómo instalarlos y ya piensan que es estafa o algo, pero no, la mayoría de los clientes saben cómo instalarlo y los pueden descargar aquí en el enlace que tenga en la descripción. Así es que suscríbanse a mi canal, denle like, comenten y por supuesto compartan este video. Muchas gracias por verme. Vamos a seguir subiendo más videitos pronto. Y como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Bye.